Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, salió de prisión este lunes luego de pagar una garantía económica de 2 millones de pesos. Se trata de un caso que ha acaparado titulares e incluye transferencias millonarias, pagos mensuales, la compra de un terreno y hasta un vehículo modelo 2023 como beneficios presuntamente recibidos por la madre de una menor ahora de 15 años. Que durante 8 meses y desde que tenía 14 estaría siendo explotada tanto por su progenitora como por el jugador de Tampa Bay, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y obtenida en primicia por Noticias SIN y El Informe. El escándalo, desatado inicialmente en redes sociales, fue conocido por las autoridades mediante una denuncia anónima realizada el 10 de julio pasado. Casi 6 meses después, el Ministerio Público presentó cargos tanto en contra de la madre de la menor como en contra de Franco, quien fue puesto en licencia administrativa por la MLB y apartado de su equipo, que ya tiene en mira a su sustituto. Sin decir una sola palabra y a paso apresurado, Wander Franco, campo corto de Tampa Bay, salió del Palacio de Justicia de Puerto Plata. De acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público, el pelotero se habría involucrado en una relación sexual con una menor, en ese entonces de 14 años, a finales de 2022. Esto apenas meses después de su matrimonio con Racheli Paulino, madre de su hijo de 5 años, concebido cuando ambos eran menores de edad y con quien se casó el 2 de febrero de 2022 bajo el régimen de separación de bienes. Todo comenzó con una denuncia anónima, según lo revela la solicitud de medida de coerción, donde establecen que un adolescente había enviado a publicar que tenía una relación con el pelotero y que quería que lo publicaran debido a que su madre, la imputada, la tenía cansada y que la misma le estaba quitando dinero al imputado y que a ella no le daba nada. Días después de haberse realizado la publicación, la adolescente supuestamente vuelve y contacta al medio digital a los fines de que borren la publicación, que ella ya había resuelto su problema con la madre. Días más tarde, dice el documento, Franco realiza una transmisión en vivo en su red social de Instagram, donde estableció que todo se trataba de un plan para sacarle dinero. Sin embargo, el Ministerio Público hace constar en su solicitud que la menor estuvo bajo el dominio del imputado el 9 de diciembre de 2022, debido a que éste la sustrajo por un espacio de 2 días. El imputado sostuvo relaciones sexuales con la adolescente. Igualmente, dice el Ministerio Público, hubo una relación de noviazgo por un espacio de 4 meses consentida por la imputada, madre del adolescente, lo que es violatorio a la ley, recalcan los fiscales, porque el adolescente solo tenía 14 años. La fecha de la supuesta sustracción coincide con la estadía de Franco en el país. Sus registros migratorios dan cuenta de que el 10 de octubre de 2022 ingresó al territorio nacional en un vuelo privado, marchándose el 13 de febrero de 2023. Regresó 7 días más tarde, el 20 de febrero, y se marchó al día siguiente, nuevamente ingresando al país el 6 de abril y saliendo al otro día. 13 días más tarde, el 20 de abril, estaba de vuelta, marchándose al día siguiente. Regresó el 15 de mayo, repitiendo el mismo patrón de solo permanecer un día en suelo dominicano. El 1 de junio volvió, marchándose también al día siguiente. Poco más de un mes después, el 12 de julio, regresó, saliendo 2 días después, el día 14. Ya para esa fecha, la denuncia anónima había llegado al Ministerio Público. Durante un interrogatorio realizado al adolescente, esta habría confirmado su relación con el pelotero
diciendo que su madre estaba consciente. Ella, cuando supo que yo estaba con Wander, de una vez comenzó a decirle que yo necesitaba cosas. Él le pagó durante 7 meses la cantidad mensual de 100 mil pesos y ese carro que ella tiene fue él quien se lo compró. Él se preocupaba mucho por mí y que yo estuviera bien, dice el escrito. La adolescente alegadamente continuó diciendo que él solo quería ponerme bien y nuestra relación era pública. Nosotros andábamos en varios eventos sociales y conocí más personas ahí. Los fiscales narran que la joven tuvo un ataque de llanto durante el interrogatorio, expresando literalmente que ya no podía más, que estaba cansada de esa mujer que solo sacaba provecho de ella. Habría añadido, yo no la veo a ella como mi madre. Una madre no hace lo que ella ha hecho conmigo, que es verme como un objeto para hacer dinero. Yo no quiero ser como ella, que los hombres no la respetan y tiene varios juntos. Al hablar sobre las razones por las que culminó la relación, habría asegurado que decidió terminar por todos los problemas que estábamos teniendo y mi mamá, que solo quería que él le diera dinero supuestamente para mí. De la existencia de los supuestos encuentros entre el pelotero y la menor también habló Verónica Núñez, prima de la imputada, quien aseguró que se hizo público porque Wander también la iba a buscar en el helicóptero al Play, que está en Montellano. Núñez también habría asegurado que en ocasiones el jugador recogía a la menor o la mandaba a buscar. Un día la madre le pagó a un taxi 16 mil pesos para que la llevara a Baní. El Ministerio Público da cuenta que se registran 2 transferencias por Nancy Yudelka Aybar, madre del pelotero, en fecha 5 de enero de 2023, por valores de 500 mil pesos cada uno, por un valor total de 1 millón de pesos transferido por dicha imputada el mismo día en 2 montos fraccionados. Posteriormente a esto, la madre de la menor realizó un retiro por ese valor. Al día siguiente, según los fiscales, la madre de la menor compró el vehículo. Esto, según las autoridades, no sería el único bien adquirido. También habría comprado en efectivo un solar de 600 metros cuadrados por un valor de 2.1 millones. El documento señala que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos entrevistó a José Juan Mercado Polanco, quien confirmó que la imputada había entregado en efectivo la suma de 2.1 millones de pesos y que le pusieron a firmar un documento notarizado por Ramón Antonio Santos Silverio con el objetivo de evadir impuestos, que establece que solo pagó la suma de 500 mil pesos. El pelotero habría sido citado por lo menos en 2 ocasiones en las que no se presentó antes de ser arrestado, cuando finalmente acudió a la Fiscalía de Puerto Plata a responder ante la denuncia de que mantuvo relaciones sexuales con un adolescente que en ese momento tenía 14 años. Su madre, Nancy Aybar, también ha sido citada ante la Fiscalía de Puerto Plata y no ha acudido. Fuentes vinculadas al proceso aseguran que Aybar también será imputada por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos. Cuando regresemos, el calvario que viven las familias de menores con condiciones especiales. Los llevamos al CAID, donde pocos logran entrar anualmente. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.